Una red de empresas propiedad de una misma familia logró avanzar en unos cuantos años de la proveeduría de telas y uniformes a los fusiles de asalto, las refacciones para tanques y vehículos militares. Se trata de la familia Romero, encabezada por Patricia Manón Romero Rodríguez, sus hijos Eduardo Gutiérrez Romero y Mario Alfonso Ortiz Romero, que en poco más de una década acumulan contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional por más de 3,000 millones de pesos. Si bien iniciaron su actividad de contratistas en la industria militar en 2010, nunca como en el actual gobierno habían logrado negocios tan ventajosos. En septiembre de 2020, por ejemplo, consiguieron un contrato con la Sedena por 433 millones de pesos a través de la empresa Idman para abastecer lanzaproyectiles 40 milímetros. Idman es una de las 5 empresas en las que son accionistas los Romero, junto con Sagis, Nisela, Operadora Safrat y Caroem Construcciones, empresa que se dedicaba a pavimentaciones, pero que de repente realizó obras en una instalación estratégica del país, como lo es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Posteriormente, se convirtió en proveedora de maquinaria para la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero no es todo. Patricia Manón Romero fungía como apoderada de Agorta, una firma controladora de Holon Textile Solutions, que es una empresa offshore receptora de fondos que fue identificada en el proyecto periodístico Panama Papers, del que proceso formó parte. Las empresas de los Romero han estado implicadas desde 2015 en simulación de concursos en procesos de licitación, y aun cuando se han acreditado prácticas irregulares, proveedurías inconsistentes con sus objetos sociales e inclusive han sido protagonistas de algunos escándalos al interior del ejército por deficiencias o incumplimiento en plazos de entrega, hasta el momento no han sido sancionadas. No obstante, por primera vez en noviembre pasado, una investigación se abrió sobre la adquisición de 228 fusiles Barrett calibre 50 contratados por la Secretaría de la Defensa a Idman, luego de que en la licitación el Comité de Evaluación descalificara nada más y nada menos que al fabricante, la firma Barrett. El fallo de esa licitación se dio el 26 de septiembre pasado y fue favorable a Idman, a pesar de que el fabricante ofreció un precio inferior. Presuntamente la Sedena consideró una baja de puntaje a la armera estadounidense por un fraseo similar a entrega sujeta a cambios. Aunque los Romero intentaron ampararse, el recurso constitucional se les negó y la investigación continúa abierta en el órgano interno de control de la Secretaría de la Defensa. Deben resolver antes de julio, pues en ese mes se tiene contratada la entrega de los fusiles calibre 50. Puedes conocer la investigación completa en la edición 2416 de la revista Proceso o en www.proceso.com.mx.